Al final hemos recuperado restos humanos desmembrados que por el avanzado estado de descomposición, fíjense, ahora mismo no podemos afirmar, digamos, en la mera observación directa de los restos si estamos hablando de un hombre o de una mujer. Esto les insisto porque, lógicamente, hemos llegado a donde hemos llegado si buscando, buscando una mujer, pero ahora mismo no podemos afirmar todavía que esos restos humanos corresponden. Todavía, les insisto, no podemos afirmar que la persona desaparecida que buscábamos corresponda a los restos humanos que encontramos ayer. Esto es muy importante. A la familia de esta muchacha le tenemos que dar certezas y nosotros les hemos insistido mucho que les hemos explicado las circunstancias objetivas, pero no hemos podido, no estamos en condiciones de hacer esa afirmación final. Si es fuera de esa constatación, nosotros, por el curso de la investigación, pensamos que puede ser altamente probable, pero no lo podemos afirmar. ¿Por qué lo pensamos? Pues porque hemos seguido una serie de rastros que nos llevan a ese lugar, siguiendo al autor, al presunto autor. Él llega a denunciar la desaparición de mujer y cuenta una historia, en fin, para volvernos locos, que de hecho casi lo consigue. Es que la mujer se ha ido, que no sabe dónde, ni cuándo, ni cómo, y que se ha ido, que lo solía hacer, y, en fin, un relato excesivamente pormenorizado, confuso, del que de verdad no mejor no centrarse ahora en eso.